Servicios Públicos de Planadas Tolima, dándonos una representación de este bello portero, el Poroto. Así se baila y así se goza. Nos encontramos en la feria y fiestas de Planadas. En este momento encontramos con el gerente de las empresas públicas. Gerente, me da el favor y me regala su nombre. Nos cuenta de... Hola, este año nosotros representamos el Joropo, la oligarquía. Nosotros, como ven, nuestra carroza representa todo el tema llanero. Nuestros bailarines y sus trajes son típicos. Hoy la empresa del servicio público le dio la oportunidad a las empresas de Planadas que convencionaron este bonito vestido. Esto fue pintado en Planadas y la estructura la hizo doña Alexis Marulando, que hoy le damos un agradecimiento porque es una persona dentro del municipio que se destaca en el tema de elaboración de prendas. Ahí Carmentero de Palma. Regala su nombre, me recuerda su nombre. Hola, Javier Riaños. Gerente, muchas gracias, esperemos que les vaya muy bien en esta competencia de comparsa. Hoy lo hemos querido dar todo, yo le agradezco a mis muchachos que han dado todo y hoy estamos representando muy dignamente la empresa de los Planadunos, la SP. ¿Dónde está la olla? Gerente, bueno, veo que tienen acá unas imágenes folclóricas, ¿no? ¿Qué imágenes están representando? Nuestra carroza representa toda la cultura llanera. Si ustedes lo ven en la parte de adelante, tenemos la silla, lo típico del llano. Tenemos los representativos de lo que son mitos y leyendas. Y hoy en nuestra carroza estamos representando lo que es la cultura llanera, pero la representa la empresa del servicio público de Planadas, la empresa de los... Se sienten los demonios y llaneros, los demonios persiguen a los llaneros, los demonios. Representando la región de la Orinoquía, donde el llanero es clásico y popular en esta tierra. Y aquí la fiesta se vive.